Campaña Yo No Pago, Yo Denuncio del Gaula logró la captura de dos delincuentes. CTI descubrió la verdadera identidad de tres delincuentes capturados en días pasados. Nuevo horario de servicio para las discotecas durante el fin de semana. Ya se pudo reconocer cadáver encontrado días atrás en el río Magdalena. Gobernación de Caldas e indígenas firmaron acuerdo 026. Policía de Caldas alerta a ciudadanos durante el periodo de pago de primas. Esta y otras noticias en la presente emisión informativa.